Se filtran fotos reales de Clara Chía durante su transición de hombre a mujer y las redes sociales se escandalizan. ¿Sabías que comenzaron a circular rumores y supuestas pruebas que confirman que Clara Chía es transexual? ¿Sabías la razón por la cual Shakira buscaría ir en contra de la ahora novia de Piqué? Te contamos todos los detalles. Un cirujano que rompió el silencio sobre el oscuro secreto de Clara Chía, él afirmó haber realizado una operación de reasignación de sexo, ya que Clara Chía anteriormente era un hombre llamado Esteban Chía. Han pasado tan solo unos días desde que empezaron a circular los rumores de que Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista Gerard Piqué, sería nada más y nada menos que un varón, tal como lo oyen. El mundo de las redes sociales se vio envuelto por esta noticia de que Clara Chía Martí, novia de Piqué, en realidad sería un hombre que se sometió a un cambio de sexo para volverse chica trans. La noticia sobre la sexualidad de Clara Chía ha conmocionado a más de uno y cada vez se genera más información, como la última que precisa que Clara Chía se llama en realidad Esteban Chía. Él era un hombre común y corriente, pero con muchos deseos de cambiarse de sexo. Todo hace indicar que no solo se cambió el nombre del masculino Esteban a Clara, sino que también tiene varias cirugías que han ayudado a complementar su deseo de convertirse en mujer. No solo eso, Gerard Piqué sabe que Clara Chía es mujer trans y esto no ha sido impedimento para su amor, y por el contrario, el exjugador la está ayudando económicamente con sus últimas cirugías. Al parecer, Shakira no estaría nada contenta, pues la intérprete de Te Felicito presuntamente está dispuesta a hacer todo lo legalmente posible para evitar que la joven novia de su ex pueda estar cerca de sus pequeños Milan y Sasha, ahora que vivirán en Miami. De acuerdo con un reporte, Shakira habría tomado la decisión de encontrar la manera jurídica para evitar que Chía visite junto con Piqué a sus hijos. El pasado 2 de abril, cuando la cantante concretó su partida de tierras españolas, entró en vigor el acuerdo de custodia al que ella llegó con el exfutbolista hace meses. Gracias a él, Gerard supuestamente tiene el derecho de ver a Milan y Sasha durante 10 días al mes en Miami, donde radicarán con su famosa mamá. Si bien la intérprete de Lova está consciente de que tendrá que tolerar al fundador de la Kings League en esta recién iniciada etapa de su historia, no desea también hacerlo con Clara. Por lo tanto, ella presuntamente pidió a sus abogados que luchen en la reunión que sostendrán próximamente con los representantes legales de Piqué para convenir que este no lleve a la joven a Florida. ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.